sueños de cada una de ustedes soñando para sus generaciones como José. Entonces una graduación es sagrada en ese sentido, en muchos sentidos, porque toca corazones y toca vidas más allá de las que estamos aquí. Yo estoy segura que si multiplicamos por lo menos 10 por cada una de las personas que está aquí, hay un impacto como cuando avientas una piedrita al mar, se expande y no sabes cuánto llega. Entonces, con esa idea, queremos tener una plática con todas las personas aquí presentes. Marci, ¿cuál es tu negocio o idea de negocio? ¿Dónde estás con tu negocio? Mi emprendimiento se llama Diseñando Sueños. Diseño logotipos, tarjetas de presentación, pero más allá de eso, quiero dar cursos para emprendedoras. ¿Cuál fue, como graduada de Explora, una experiencia, vivencia que ha marcado tu corazón? Yo soy graduada de Explora y de Planea tu Negocio también. ¡Los dos! Y los dos marcaron mi vida totalmente. Cuando yo llegué con ustedes, sabía que quería un negocio, sabía que quería algo, pero no sé si a ustedes les pasa que son buenos para muchas cosas, y entonces yo decía, no, pero es que yo soy buena para esto, y buena para esto, y buena para esto, pero no me hallaba. Y entonces miraba para todo lado, pero no, todo sin un rumbo. Y con ustedes, con cada una de ustedes que hace parte de Prospera, me dieron como esa luz y me permitieron soñar. Por eso mi negocio se llama Diseñando Sueños. ¡Bravo, Marci! Lastimosamente a muchos latinos en nuestro país no se nos permite soñar. Y aquí nos están dando la oportunidad de soñar y de hacer algo que tú ames, algo que te apasione, algo que te guste hacer. Y lastimosamente a veces eso no es posible en nuestros países latinos. Hay que hacer lo que toque hacer porque hay que comer. Entonces, ustedes marcaron mi vida porque entre todas estos dos cursos y todas las pláticas que tuvimos me guiaron y me llevaron por ese caminito tan precioso que me dijeron, pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que te apasiona? La curandera. ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué hace la curandera? Pues yo empecé este negocio, no sé por qué, la verdad, pero lo empecé. Y justo empezó súper desplanificado, en realidad. Solo era intuición, así como ganas. Justo como que la curandera se llama la curandera porque siento que cura la comida, o por lo menos la mía. Y entonces como que quería hacer que las comidas americanas que normalmente están muy insípidas, tuvieran como un sabor sin que fuera un chile súper picante y así, pero como un saborcillo. Y entonces me aventé como por puro corazón y venía, llevo trabajando 3 años, pero con pura suerte, digamos. Y el taller de Planea tu Negocio básicamente como que me hizo asentarlo bien, como pensar realmente si sí lo quiero hacer con las herramientas que necesito, como más, ya no tanto en el corazón, pero también un poco en la cabeza de decir, se necesita uno organizar, y entonces como que me trajo mucha tierra a esta gran idea como súper volátil, y luego de ir descubriendo que no se trata de crecer y ser súper grande y exitoso, pero como bien afirmado todo, con todo lo que vimos en las sesiones, como que iban como asentando más las bases de cómo llevar a cabo un negocio. Mi nombre es Elsa Hernández y mi negocio es limpieza de casas. Eso es lo que tengo planeado hasta ahorita. ¿Cómo impacta? Creo que es bien importante que haya este tipo de programas para la comunidad, especialmente latinas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, a veces hay cosas, hay muchos recursos, pero lastimosamente no están en nuestro idioma. No, entonces creo que es bien importante porque se siente uno bienvenida, ver caras igual que la de uno, ¿verdad? Aunque no, somos de diferentes, como usted dijo, colores, pero al final creo que sí da esa seguridad, ver caras igual que uno, sentirse bienvenida, y yo me sentí muy bienvenida.
Realmente agradezco estos programas porque no tienes que pagar nada, solo es las ganas de estar ahí, ¿no? Y muchas veces hay que, aunque son gratis, también hay retos para nosotras, porque somos madres, porque somos esposas, ¿no? Trabajamos. Entonces creo que de repente, pues sí, impacta mucho nuestra vida, especialmente, como dice, no nada más soy yo la que voy al curso, también es mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Porque les quito ese tiempo de familia a ellos también. Gracias por esto, todo esto. Hola, yo soy Dayana Montaño, Montano en inglés. Por parte de mi negocio hicimos una conexión con Prospera y empecé a venir yo simplemente por curiosidad y me encantó. Entonces, como decía aquí mi compañera Elsie, me encanta y lo que me hizo a mí ser el momento más wow de todo el curso fue cuando entendí el lenguaje, porque una cosa es encontrar información en español. Y otra cosa es entender la información. Y es lo que platicaba con Anita cuando estábamos dándole las bienvenidas a varios de ustedes. Usted googlee cómo iniciar un negocio, usted va a encontrar ahí, pero dice, primero llene el formulario AB15 y sumítalo a su sucursal y dices tú, pues, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Entonces, cuando vas al City Hall, tiene su estructura de negocio, tiene su nombre, cómo le va a poner, la marquesina, esto. Muchas cosas que pues no, la verdad no se entienden. Entonces yo agradezco mucho a Prospera, agradezco mucho a Claudia, a todas las que nos dan la mentoría, porque siento que son como mis mejores amigas, la verdad. Podemos platicar, podemos, y todo es con un enfoque tan sano. Me gusta que si necesito un consejo, sé que me lo pueden dar. Y eso es lo que más me ha gustado, encontrar comunidad. Y justo, Dayana, tocaste un tema antes, y quien quiera tocar el hombro, y si no, y pueden volver a venir, ¿eh? Porque si ya las dejaron ir y querían volver. ¿Qué es para ustedes el concepto de comunidad y por qué comunidad es importante en el emprendimiento? Porque a veces nos enseñan que competimos. Entonces es medio raro en Prospera eso de fomentamos la comunidad. Pero también somos emprendedoras. ¿Es posible estos dos conceptos? Cuéntenos un poquito. Yo pienso que sí es posible porque, como lo mencioné antes, creo que lo que nos orilla a querernos es la situación de la inmigración. Yo, por ejemplo, hablo por mi caso, yo no tengo familia aquí, soy yo, mi esposo y mis dos hijos, no me puedo pelear con ellos porque me quedo sin familia. Entonces, cuando ya cae uno a un grupo de personas que te motivan, que te abrazan, que te apapachan, que te aconsejan, pues uno termina adoptando, ¿no? Como una familia. Entonces, yo creo que por eso espacios como este, nuestro idioma, donde vemos nuestras caras reflejadas, nuestra cultura, es por eso que uno muy fácil hace comunidad y porque ustedes así nos lo enseñan. Me gustaría que estamos aquí en una comunidad, estábamos hablando de comunidad y cómo la comunidad nos sana, nos alimenta. Si pueden contarnos de algún evento como cuando ustedes se unieron a Prospera, ¿qué les ha aportado en términos de vitamina, de amor? Y junto con esa pregunta y su anécdota, ¿cuál es su mensaje para esta comunidad? ¿Qué le quieren decir a las emprendedoras? ¿Qué le quieren decir a los donadores, a los aliados? Porque somos comunidad y cada quien tiene un rol distinto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daphne Rizzo. Mi emprendimiento se llama Pro Realty Eco Cleaning Solutions. Es una compañía de servicios de limpieza comercial. Estamos ubicados en San Francisco. Y bueno, para mí realmente estar en Prospera ha cambiado mi vida de una manera completa. Como comentaron también mis compañeras, es un lugar donde tú llegas y encuentras y puedes identificar muchos de los sueños y los deseos que uno trae. Algo que yo considero que Prospera tiene, que ninguna otra organización tiene, es la salud mental. Y como emprendedoras, tenemos muchas cosas que vamos luchando, como dijo Elsa, también somos mamás, esposas, trabajamos y nos encontramos con los retos de emprender.
No es fácil, pero ustedes están acá para ayudarnos, nos han hecho ese camino más guiado, poder enfrentar con más valentía las cosas, y el cuidar de nuestra salud mental es algo que yo admiro mucho y aprecio un montón, porque de mi parte voy sanando tantas cosas a la misma vez y veo un futuro tan grande para poder cumplir todos esos sueños que tengo desde acá para mi comunidad también. Yo estuve, he estado en algunas otras organizaciones y sí hay una diferencia bien grande, y lo he dicho. Una de las diferencias es esa unión y es esa manera de dirigirnos, de llevarnos desde el corazón. Yo agradezco a otras organizaciones, sin embargo, ustedes tienen algo único, que es abrazarnos, guiarnos, darnos todos los recursos que nosotros necesitamos. Y sí es cierto, Prospera es integral. Encontramos de todo para todo.